¿Y qué pasa, chavalillo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Vale, ahora. Tenía la garganta ahí, no sé, bueno. Da igual, estamos aquí ya en el Modo Carrera del Madrid, como decía. Y vamos a continuar, ¿vale? Estoy viendo aquí Javi Guerra, 3 goles, tío, ahí, a tope, tío. Javi Guerra es un dios, tío, es un dios. Para que no lo sepa, es un dios. Es un dios, sin más. Aquí estoy viendo, cuando acabó el episodio anterior, no sé, le eché un ojo a eso, ¿no? Para ver cómo habían ido los resultados, si el Barça había pinchado o qué. Y miradlo, los 5 últimos partidos son empates a 1. Las Palmas, Getafe, empate a 1. Granada, Sporting, Levante, Villarreal, Deportivo, Málaga y mi partido contra Sevilla. Increíble, todos los partidos 1-1. Pues nada, muy bien. Increíble. Vamos a seguir avanzando, ahora viene un parón internacional, ya lo sabéis. Y si son amistosos, los vamos a pasar bastante rápido. Son amistosos, sí. Pues si es amistoso, me importa poco el partido. No os voy a engañar. Carvajal llega. Llega tocadito, ¿no? Tiene que llegar tocadito, porque estaba ahí con el Madrid lesionado. Tiene que llegar tocadito, de hecho lo han cambiado. Vale, ha marcado Isco de penalti, ha marcado Morata. Y ha marcado también Diego Costa. Vale, bien, 3-0 a Estados Unidos. Y ahora el siguiente partido era importante, creo. Tenemos aquí un informe del filial. Ya he hecho limpieza, ¿vale? he hecho lo que tenía que hacer, vaya. He echado a los que tenían medias bajitas, potenciales bajos también. Y he fichado jugadores que con los últimos informes de ojeador no había podido fichar para el filial. Porque teníamos el filial lleno. Así que nada, vamos con los entrenamientos. Y ahora tenemos el segundo partido, es contra Francia, tío. Creo que es Francia, no estoy seguro. Sí, es Francia. Bueno, Francia, bueno, puede ser un duelo interesante, ¿no? Para saber qué nivel tiene el equipo. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Todas las temporadas me vais a tocar los huevos con que un jugador se quiere ir o qué? No me jodas, tío. Ya están empezando a joderme. Ya están empezando a joderme. Voy a renovar contrato a Kroos. Voy a renovar contrato a Kroos antes de que me diga nada. Vamos a darle al partido y voy a intentar renovar a Kroos antes de que me diga nada. A lo mejor así evitamos problemas. O a lo mejor así lo que hacemos es adelantar el problema. No sé qué es lo que vamos a conseguir. Gol de Koke. Vale. No voy a pasar el partido rápido porque Francia es un rival de primer nivel. Estaría bien ver si podemos ganar, marca Silva. Estamos ganando. A ver, tiene unos cuantos titulares en el banquillo. Pero aún así estamos ganando. Ha marcado Coman. Y hemos ganado, ¿no? Tenía Varane fuera, tenía Pogba fuera, tenía Laporte fuera, ¿no? Tenía Kanté. Bueno, Kanté no creo que sea titular, pero lo tenía fuera también. Sí, se podría decir que tenía unos cuantos titulares fuera. Pero no es motivo para perder en casa 1-2. Bien, buen partido, y quiere decir que tenemos nivel y podemos conseguir algo con la selección española, no lo sé, ya lo veremos. A ver, voy a ponerlo por sueldo, porque tiene que ser de los que más cobra, efectivamente. Y antes de que ocurra ningún problema, voy a intentar adelantarme al problema. A lo mejor, en vez de adelantarme al problema y evitarlo, lo que hago es adelantar ese problema. El problema está. Mandándole un contrato, lo que estoy haciendo es o evitarlo o adelantar los acontecimientos. Vale, con esto acabamos de confirmar que Kroos se quiere ir. No es bueno esto. La temporada pasada fue James, esta temporada es Kroos. Parece que todas las temporadas se quiere ir un jugador del equipo. Esta cultura no es del agrado de Kroos. En principio no debería haber problemas, ¿vale? Cuando llegue el mercado de invierno lo ponemos cedible, lo cedemos y lo recuperamos. En principio no debería haber ningún problema. Pero puede que sí lo haya. Puede que sí lo haya. Porque lo de James era porque cobraba poco, ¿no? Porque quería sentirse más importante o algo así, ¿no? Cobraba poco. Creo que lo de James era porque cobraba poco. Pero lo de Kroos es porque quiere volver a su país. Entonces lo de Kroos puede que con lo de la cesión no se solucione. También puede que sí. Puede que sí se solucione y nos quitemos el problema. Pero no lo sé. Partido contra Málaga ahora. Llevábamos en Liga 6 victorias. De hecho, llevábamos todo prácticamente victorias. Hasta que los dos últimos partidos empatamos con el Lille en Champions.
y con el Sevilla en Liga. Vamos a ver ahora contra el Málaga. Málaga que siempre ha dado problemas, pero marca Isco a su Málaga. Bien hecho, tío. Camini es el hombre del partido siempre, los Málaga-Madrid, los Málaga-Barça. Marca Zalazar y se lesiona Leno en el mismo minuto, quizás la jugada del gol, quién sabe. Marca Morata, jugando de extremo. No ha sido mala idea la de poner a Morata de extremo. Y vamos a ganar al Málaga, bien. Y el Barça pierde contra el Celta siempre tocando los huevos al Barça. Grandioso el Celta. ¿Cómo estamos en Liga? Primero, sí, seguimos primeros, pero quería ver la posición de los otros equipos, pero no lo vamos a poder ver ahora. Voy a quitar a Borja de aquí, porque creo que podemos poner a entrenar otros jugadores. Podríamos poner algún jugador del filial. Castell está entrenando, me parece bien. Vamos a poner a... A ver, no voy a quitar a Borja para poner otro canterano. Otro canterano que sea delantero, quiero decir. Vamos a poner a este centrocampista, 50 de media. 57 tiene Chevalier. Pues Chevalier, te voy a entrenar. He visto alguno que otro que está bien, está con 60 y tantos de media dentro del filial. No hay prisa por subirlo, ¿vale? Pero son jugadores que hay que tener en cuenta. Abreu sube 63. Bien, me parece muy bien, tío. Todo lo que suban los jugadores estos, bueno, es... No creo que vayamos a cumplir el objetivo del filial. El objetivo de que el jugador del filial juegue el 50% de los partidos, creo que era, no lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque no hemos cedido a ningún jugador del filial. Es completamente increíble, pero los jugadores que hemos cedido eran todos jugadores del Castilla. Ninguno del filial de aquí de modo carrera. No puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. Si el juego manda ofertas de cesión por los que le da la gana, pues nada. Si el juego quiere evitar que yo cumpla el objetivo, pues lo va a evitar, y lo he evitado. Lo he evitado porque yo no voy a darle minutos a esos jugadores. Y si le doy, pues a lo mejor un partido de copa, algún partido intrascendente, o fácil, pero no el 50% de los partidos ni de coña. Tibia fracturada Leno, me río. Me río porque no sé qué voy a hacer ahora. O juega Neuer todo, o damos la oportunidad al tercer portero. Damos la oportunidad a Courbet. Yo no puedo poner a un portero de 49 de media a jugar partido, sinceramente, a ver. No puedo. ¿Cuál es la solución? Pues en el próximo entrenamiento le voy a meter dos de los entrenamientos a ese portero. Que vaya subiendo, a lo mejor cuando llegue a 60 y algo sí que lo ponga, pero con 49 de media no puedo ponerlo a jugar, de verdad. Comprendedme. Partido contra el Inter de Milán, jugamos en casa y tenemos que ganar al Inter. Nos ha tocado el Numancia en la Copa. Antes de empezar no había rival todavía. Nos ha tocado el Numancia, la vuelta afuera. Realmente da igual, es un equipo de segunda. Le vamos a meter una goleada importante, espero. El Barça derrota, otra derrota del Barça contra el Sporting de Braga. El Barça está acabadísimo, Fin de ciclo del Barça ya, Madre mía, esto lo estoy subiendo el lunes. El clásico es el domingo. Pero yo todavía no sé lo que ha pasado, ¿vale? Todavía no es la hora del partido. Seguramente ya me hayáis dejado en comentarios cosas del partido. Yo no puedo decir nada, en este momento no puedo decir nada. Quizá en el episodio de Leicester o en otro vídeo de esta semana sí que comento algo. Pero ahora mismo no puedo porque todavía no se ha jugado el partido cuando estoy grabando esto. Real Madrid-Inter, vamos a ganar, ¿vale? Ese empate contra el Lille no me gustó nada. Así que vamos a ganar ahora a Inter y ya está, ya... Nos afianzamos en la primera plaza. Lewandowski sigue sin aparecer. Marca Cristiano. Lewandowski sigue sin marcar. Y entra Benzema, otro que tampoco ha marcado todavía. No me gusta que no marquen los delanteros, tío. ¿Para qué los tengo? ¿Para qué tengo delanteros si ni uno ni otro marca? Son dos delanteros de primer nivel y ninguno ha marcado gol todavía en lo que va de temporada. De hecho, por aquí dirán algo, ¿no? De Lewandowski. No, ya es habitual que no marque. Ya es que pasan de ello. En algún momento va a volver a salir en el periódico que lleva 20 partidos sin marcar gol. O algo así. Vaya tela con Lewandowski, tío. Lo fiché, fue el fichaje estrella del equipo y no ha marcado gol.
No ha marcado gol, lo voy a enseñar, vaya. Lewandowski, 10 partidos, 0 goles. Y Benzema no es que esté mucho mejor. Benzema son 13 partidos, son más partidos incluso. Algunos de suplente, Benzema, pero... no es excusa, tío, debería haber marcado ya algún gol. Tenemos partido ahora con Las Palmas, pero es que después toca Numancia, tío. Vamos con el equipo titular. Vamos con el equipo titular al partido de Liga y a ver si Cristiano sigue marcando, si Bale, que estaba... Bale estaba en buena racha. A ver si sigue marcando algún golito más. Y a ver si nos llevamos el pichichi, tío. Estaría bastante bien. No sé si la temporada pasada me lo llevé. No tengo ni idea. Marca Modric. Modric está marcando mucho. ¡Lewandowski! Lewandowski, no sé cuántos partidos han tenido que pasar, pero marca su primer gol. Marcelo también ha marcado el tercero. Sale Benzema en la banda. No entiendo ese cambio. Marca James. Marca James otra vez. Madre mía, Las Palmas. Han pillado, pero bien. Pues nada, 5-0. Lewandowski por fin marca. A ver cuántos partidos, lo dice por aquí. Parece ser que después de 10 partidos sin ver gol. Sí, bueno, lo habíamos visto antes, pero había que ver qué decía la prensa. Vale, pues como decía antes, vamos a poner a entrenar al portero. Vamos a poner a entrenar al tercer portero, que es un portero del filial. Y tenemos aquí a Hoffman, que diría que es mejor, ¿no? Tiene la misma media y un año menos. Pero todavía no puedo subirlo al primer equipo, así que no puedo hacer mucho más con él. Vamos a poner, como digo, a este portero, le vamos a meter entrenamiento doble. Y que vaya subiendo, ¿vale? Porque ahora mismo es el segundo portero. Ahora mismo es Neuer, que va a jugar todos los partidos, evidentemente. Lo voy a poner... Es que no puedo poner a un portero de 49. Es que... No puedo, ¿vale? No puedo. Es una media muy baja. Partido contra el Numancia. A ver, le toca a los suplentes. A ver, contra el Numancia... Mira, lo voy a poner. Lo voy a poner ahora, ¿vale? Estoy diciendo que no lo puedo poner y eso, pero jugamos contra el Numancia, un equipo de segunda. No debería haber problemas. No debería haber. Vuelvo a repetir. No debería haber. Tenemos el filial lleno. 86 te voy a echar. 86. He hecho limpieza, pero es que, a ver, estos 86, pues... No sé, tampoco me parecían jugadores tan malos. 85 te voy a echar. Y este de 83 tiene un buen global. Tiene una buena media. Vale, a ver. 92, este lo puedo traer perfectamente. Y estos de 91, pues igual. Muchos de 91, ¿eh? Y 92 y todo eso. Este no me interesa y este lo vamos a dejar ahí. Por si acaso, pero veis que solo he podido estar con los alemanes. Lo otro lo vamos a guardar por ahí. A ver. Para mí es muy gratificante estar bajo tus órdenes, pero no me gusta este país y la vida aquí me está afectando hasta tal punto que necesito cambiar de aires cuanto antes. La afición se ha portado muy bien conmigo, pero nunca compartiré la cultura y las ideas políticas de este lugar. Tengo la sensación de ser un extranjero y todo ese cúmulo de cosas está afectando ya mi estado de forma, tanto que necesito un cambio inmediato en mi vida. Es una realidad, creo se quiere ir. Lo que no sé si va a salir en este mercado de invierno. Yo voy a intentar hacer lo de la cesión. Y si cuela bien. Y si no cuela, pues vamos a tener un problema. Un problema bastante serio. Vamos a poner a Rugani, por ejemplo. Vamos a poner a algunos jugadores suplentes. Vamos a poner a Burgi. Y vamos a poner a Borja, por supuesto. Vamos a poner unos cuantos suplentes. Castel, venga, Castel también podría jugar. Voy a quitar a Vidal. Voy a poner a Asensio aquí en el centro del campo. Y... sí, yo creo que sí está bien. Podría poner alguno más, pero no, paso. Voy a cambiar solo el banquillo, porque si no... vamos a tardar mucho en estar cambiando esto. Puede que para el siguiente episodio haga una tercera plantilla o algo para estos partidos así de Copa. Sobre todo las primeras rondas de Copa, ¿no? Que son muy, muy fáciles. Vamos a ver si Borja marca, vamos a ver cómo rinden los jugadores del filial. A ver si Courbet no encaja gol, cosa que estaría muy bien. Y a ver si Asensio funciona ahí en el centro del campo. Asensio realmente yo creo que funciona en cualquier parte, tío. Es un jugador espectacular. El Alavés empieza ganando al Barça. El Alavés, tío. El Alavés, el Celta, el Sporting de Braga le ha ganado antes también. Madre mía, ¿eh? Está en la mierda. Villarreal 2, Cádiz 0. Iba a decir, ¿qué hace Cádiz en primera? Pero no es que esté en primera. Es que es un partido de Copa. Marca Asensio en un partido que va a quedar 1-0. Va a quedar un...
No. No va a quedar 1-0, va a quedar 1-1. Gol en el 88 de Numancia. No han salido muy bien las rotaciones, eh. No han salido muy bien las rotaciones. Y no van a jugar más. No van a jugar más. Y diréis, ¿por qué no van a jugar más? No me la puedo jugar en el partido de vuelta, como comprenderéis. Vamos a poner a Morata, vamos a poner a Benzema. Y lógicamente, con este resultado, no puedo especular en la vuelta, ni mucho menos. Courbet no va a jugar la vuelta. Y ya está. Pensaba que iban a ganar fácil. 2-0, 3-0. No, 1-1. 1-1 con gol de Asensio, que estaba en el centro del campo. Podría haber marcado Borja. Podría haber marcado Castel. Podría haber marcado el extremo izquierdo, que no sé ahora mismo quién es, Burgi. Pero no, marca Asensio. Y ganamos 1-0, ganamos 1-0, tío, ajustadito. Madre mía, dos mensajes, ¿qué queréis? Tontería solo. Voy a quitar esto ya, para que se quite el mensaje. Y ahora cuando llegue... Espérate, eso era el informe del filial y yo lo acabo de borrar, ¿no? ¿Era el informe del filial? No lo sé, no sé si era el informe... No, creo que era de la sección, era de la sección. Bueno, ahora cuando llegue el informe del filial, haremos otra vez limpieza en el filial, vaya. Partido contra el Valencia. No veo al Valencia entre los seis primeros. Pues no creo que... A ver, si no estás en buena racha, no vengas aquí a tocarme los huevos. El Valencia siempre toca los huevos al Madrid, tío. Siempre está en la mierda y toca los huevos al Madrid. Pues marca a James en el minuto uno. Jodeos ahora. No, me voy a callar. Porque queda mucho partido, pueden empatar, pueden incluso remontar. Empata Nani de penalti. Nadie de penalti. De penalti. ¿Quién habrá hecho el penalti? Pues Ramos, Ramos seguramente. No sé por qué dudo. 1-1 está esto, podríamos ganarlo, podríamos perderlo. Podríamos empatarlo, no lo sé. 10 minutos, 5, no va a pasar nada. No, no pasa nada. Pues empate a 1, segundo empate de la temporada en Liga. Después el empate contra Sevilla. No me gusta, no me gusta este empate, tío. No me gusta nada. Vamos a seguir entrenando con Courbet, que siga subiendo la media. A ver si llega a 50. ¿Llega a 50? Sí, llega a 50, vale, bien. Poco a poco, a ver. No hay prisa. Bueno, realmente sí. Sube a 51, pero bueno, Courbet, ¿qué es esto, Courbet? Madre mía. Ha llegado a 51. Ha subido 2 en un entrenamiento. A ver, un entrenamiento doble, pero... Un entrenamiento, al fin y al cabo. Mi puesto en el club. Cállate un poquito, Vidal, cállate un poquito. A lo mejor con Vidal habríamos ganado de sobra en Numancia. No lo sé. Ya lo veremos en la vuelta, porque la vuelta la va a jugar el equipo suplente, Hombre que sí. Voy con un resultado malo, malísimo. Pero vaya, el Numancia no es rival. Es que yo no entiendo, todavía no entiendo lo que ha pasado. En fin, vale, aquí tenemos ya el informe de sobre filial. Vamos a hacer limpieza, así, rápidamente. 85 de hecho, fuera. 85 menos van fuera. Incluso este 86 tiene muy, muy baja media. Va fuera. 85-39, vas fuera tú también. Y algo más, no, parece que no. Parece que lo demás está bien. Vale, pues vamos a seguir. Siguiente periodo de traspasos, Isco, no. Isco, no te pongas pesado, Isco, no te pongas pesado. Isco en cualquier momento lo voy a poner de titular, porque Modric está bajando y él está subiendo. Así que en cualquier momento puede producirse el cambio. Pero de momento nada, lo que vamos a hacer es enfrentarnos al Oporto. Tenemos 3 puntos de ventaja con el Lille. No es demasiado, es poco. Así que es importante ganar este partido al Oporto. Es importante ganar al Oporto. Al Oporto de Iker, ¿no? Iker jugará. ¿Sí? ¿Supongo? ¿Iker? Sí, ahí está Iker. Pues Iker, te vamos a ganar. ¿O no? No lo sé. Iker, no le toques los huevos a tu Madrid. Marca James. James es el goleador del equipo, ya lo sabéis. James es el goleador del equipo. Lewandowski está ahí. No sé para qué. Y Cristiano aparece de vez en cuando. Marca James el segundo. Y con este 0-2, quizá 0-3, quizá 1-2, quizá 0-2. 0-2, parece 0-2, ¿no? Pues 0-2, ganamos al Oporto. Y nos colocamos líderes, no, seguimos líderes. Y además el Lille ha perdido, ha ganado el Inter. Así que teníamos ventaja de 3 con el Lille, de 4 con el Inter. Tenemos ahora mismo ventaja de 4 con el Inter y de 7
Ese tenía de 6 con el Lille. Segundo el Villarreal. Tercero el Español y cuarto el Barça. Sacamos 6 puntos al Barça, a pesar de haber empatado ya 2 veces. Quiere decir que el Barça lo está haciendo muy mal. Pero que muy mal. Vamos a ver esto. Vale, la convocatoria de la selección. Iniesta, a ver, con Iniesta podemos hacer el cambio generacional ya, ¿no? ¿Qué edad tienes? No, venga, vamos a seguir llevándolo porque tiene buena media y eso. Para un partido sirve, para los dos no. No le da el físico. Fábregas estaba lesionado, lo hemos visto ahí. Yo creo que no vamos a hacer ningún cambio más. O sí, voy a quitar a Ander Herrera porque tenemos muchos centrocampistas. Y vamos a traer a este hombre aquí. Este tiene que estar. Se me olvidó el otro día ponerlo. Pero es un jugador que tiene que estar. Ojo, que llevamos 21 minutos. Pues lo vamos a dejar por aquí, tío. Ni me había enterado. En fin, no se puede decir que haya sido un buen episodio, ¿vale? No, porque hemos empatado con el Valencia. Hemos empatado con el Numancia. En Copa. Ojo, cuidado, que la Copa, cuidado, ¿eh? La Copa, cuidado, porque el resultado es malísimo. El resultado que tenemos es malísimo. Y podemos quedarnos fuera. Estamos jugando con fuego. Hemos jugado con fuego en la ida, con muchas rotaciones, con jugadores del filial. Y ha salido mal. Ha salido muy mal. Pero bueno, espero que lo podamos solucionar en la vuelta y que estemos en la siguiente ronda. En fin, nada más por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.